Y muy bien, nuestros queridos amigos de Radio Zona X, sean todos bienvenidos a este nuevo programa de Libertad en Serio. El día de hoy tenemos un programa muy, pero muy interesante. Vamos a hablar del boicot a la PSU, vamos a hablar también de la nueva campaña comunicacional que tiene RN sobre los diputados y senadores que van a votar por el rechazo a la nueva constitución en el plebiscito del 26 de abril. Mi nombre es Gabriel Fernández, yo soy el coordinador nacional del Partido Libertario y voy a presentarle ahora a nuestros nuevos panelistas del día de hoy. Luciano Valenzuela, quien es coordinador del Partido Libertario. ¿Cómo estás, Luciano? Muy bien, Gabriel, muchas gracias por invitarme, muchas gracias a Álvaro también por considerarme, a la radio por recibirnos y a los auditores por escucharnos. Tenemos aquí también a Rodrigo Pulgar, quien es youtuber, tiene un canal en YouTube muy interesante que se llama Cultura Chatarra y además es encargado y coordinador de comunicaciones del Partido Libertario. Cuéntanos cómo estás, Rodrigo, imagino que con un poco de calor. Sí, hace harto calor en verdad. Harto últimamente, sí. Está heavy, hace tanto calor que ya la gente está yendo menos a Plaza Italia. Sí, y eso se nota bastante. Tenemos por aquí a Miguel Iglesias, quien es director de Libertad Primero. Sí. ¿Cómo estás, Miguel? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos a todos los auditores, saludos a todos también acá en el panel. Y bueno, saludos desde Libertad Primero, que en realidad es un proyecto que esperamos pronto convertirlo en fundación. Perfecto. Tipo think tank libertario. Y ahí buenísimo. Bueno, además me dijiste que te presentara como libertario. Sí, por supuesto, yo ya tengo mi firma dentro del Partido Libertario. Buenísimo, me encanta, se sube cada vez más. Claro. Bueno, vamos a pasar entonces al primer tema. Como lo dije en un inicio, será el boicot de la prueba de selección universitaria. Y para introducir el tema me gustaría decirle un par de cosas. La verdad es que a mí el tema del boicot a la PSU me toca bastante lo personal, porque tengo una historia personal, insisto, relacionada con la PSU. Yo hace muchos años di la prueba, un poco tanto, un par de años atrás, y me acuerdo que durante todo ese año estuve trabajando en un almacén. Yo vendía cosas durante todo el día y llegaba prácticamente a las 9:30 de mi casa, cenaba y después como a las 10 recién tenía espacio para poder estudiar. Y esa fue la tónica durante todo el año. Hubieron muchas noches en las que yo me desvelaba, noches en las que no dormía prácticamente nada porque estudiaba sin parar, porque a mí me interesaba que me fuera bien en la prueba. Y esto lo digo no solamente para ser autorreferente, sino porque para ilustrar que como mi caso hay muchísimos de personas que se han esforzado muchísimo, tanto el año pasado como durante la historia, para que les vaya bien en la prueba, porque mucha gente ve, cuando es joven y en general de hecho se da que realmente es así, que es la única, la PSU es la única manera que tienen los estudiantes, las personas, de poder salir adelante, de poder entrar a una buena universidad y de poder progresar en la vida. Y por eso precisamente es que a mí me causa tanto dolor haber visto tantos videos de apoderados que estaban prácticamente llorando, que estaban mal, apoderados que fueron empujados por los manifestantes en los locales de rendición de la prueba, alumnos también que estaban pero completamente destrozados. Yo no sé qué me habría pasado en mi caso si es que a mí me hubieran hecho lo que le hicieron a todos esos alumnos. Probablemente yo habría llorado por lo menos una semana de la impotencia y la frustración que hubiera sentido. Y por eso mismo te quería preguntar a ti, Rodrigo, primero que todo, ¿qué opinas de este boicot? ¿Qué piensas tú? Cuando diste la prueba, ¿también tiene una experiencia más o menos similar? ¿Te esforzaste? ¿Qué? Cuéntanos. Sí, mira, yo creo que para muchos de nosotros, como bien dices tú, fuimos inculcados desde pequeño que la manera para triunfar en la vida era a través de tener un título universitario. Por lo tanto, te preparas en un colegio donde te enseñan toda la vida a que te vaya bien. O sea, tú te preparaste, porque una de las razones que daban era que en estos últimos 2 o 3 meses estaban desconcentrados. La verdad es que desde pequeño te estás preparando para esto. Supuestamente la PSU mide tus conocimientos que adquiriste durante el colegio. Mucha gente dice que no tiene dinero para un preuniversitario, pero también hay que dejar en claro que el preuniversitario es un complementario, debería ser suficiente con el colegio. Y aún así estamos también en el 2.0, puedes meterte a canales de YouTube educativos, existe en guía. Claro. Tú tienes miles de maneras de prepararte. Y yo creo que esto de meterse con el futuro de los jóvenes me parece terrible. Y lo más terrible de todo es que sigamos pensando que esto no está ideologizado, esto no tiene política entre medio, cuando este niño, no recuerdo bien el apellido, no sé cómo se pronuncia. Chanfro. Creo que Chanfro, Chantafru, sí. No me acuerdo. Sí, perdón. Entonces, este chico, donde tú te pones a ver que es nieto de mirista, que los padres eran súper de izquierda, tiene un discurso que es de la mente enjambre de izquierda, que todo lo tienen. Yo me pregunto en qué curso dan ese discurso, porque se lo saben de memoria, principio a fin, y,
y al final, y una pregunta que creo que se la hizo Mónica Rincón y me pareció súper bien, ¿desde cuándo ellos son los representadores de todos los alumnos? ¿En qué momento hicieron una votación todos los alumnos que iban a dar la PSU para sacar esa conclusión y decir que esa prueba no era la prueba que querían? Entonces, ellos adquirieron un poder y se autodesignaron como los representantes de una gran mayoría que no le preguntaron y trataron de boicotear algo. A mí me parece tremendamente totalitario. Sí, no, absolutamente. Yo creo que aquí todos estamos de acuerdo en que las expresiones totalitarias que hemos visto últimamente tienen algún nivel importante de organización detrás. Y en particular con la figura de, ¿cómo era? ¿Chantafro? ¿Chanfro? Chanfleado, sí, completamente chanfleado. Yo lo decía antes de la radio, conversaba con Luciano, nuestro panelista aquí, que simpatizo, o sea, no simpatizo, disculpen, me equivoqué, empatizo un poco con él, porque tiene 18 años. Yo creo que toda esa... o por lo menos gran parte de nosotros fue en cierta medida adoctrinado, quizás entre comillas, por el sistema, por nuestros familiares, cuando nuestros familiares son o eran de izquierda. Luciano, ¿qué opinas tú de todo este boicot a la PSU? ¿Crees que fue organizado? ¿Y qué opinas en particular de la figura de Chantafro? Mira, la verdad, que haya sido organizado o no, está claro. O sea, llegaron por WhatsApp, llegaron por las redes sociales imágenes que explicaban cómo se iba a hacer esta operación. Ya, o sea, esto claramente no fue un acto que surgió de la nada. O sea, hubo una organización previa. Ya, estas organizaciones, ACE, CONES, dirigidas por este tipo Chanfro, sí. y esta otra chiquilla Miranda, sí. Ya, o sea, son organizaciones que Valentina llevan Miranda, sí. Que llevan mucho tiempo ya organizando este tipo de acciones. O sea, esto que ocurrió con la PSU es un síntoma más de un problema que es mucho más profundo, que está en los colegios, que es que la violencia está arraigada dentro de las organizaciones estudiantiles. Ellos validan la violencia como una forma de protestar políticamente. Exacto. Y como tú decías recién, Rodrigo, o sea, ellos se toman la atribución de hablar por toda la comunidad educativa, siendo que hay mucha gente que no está de acuerdo con esto, no está de acuerdo ni con las medidas de violencia que aplican, ni con las ideas que están detrás. Sí, absolutamente. Miguel, cuéntanos un poco qué opinas también del tema del boicot a la PSU, después pasamos a las preguntas particulares. Cuéntanos. Mira, a mí me llama la atención algo que va un poco en la idiosincrasia de esta batalla moral que estamos viviendo, todos los que nos gusta trabajar, nos gusta que creemos en el esfuerzo, en nuestro esfuerzo personal para conseguir nuestro objetivo y no queremos depender del Estado para que no nos cobren ni tampoco para que nos regale nada, porque confiamos en nuestro esfuerzo. Entonces, sí. Esa diferencia moral contra los otros, los que sí quieren el papi Estado, que les regale todo, con poco esfuerzo y finalmente que lo financie Moya, porque si ellos no van a generar riqueza, no sé quién lo va a financiar. Estos dos grupos tienen, o sea, este grupo que boicotea va apunta directamente a su mentalidad, que es bastante mediocre. Por ejemplo, ellos no creen la PSU, pese a que pueden haber cosas discutibles en la PSU, cosas técnicas en cuanto a medición de educación, si efectivamente mide los conocimientos, en fin, que eso los expertos en educación lo pueden mencionar. Ellos no miran la PSU como una oportunidad que tú te sientas en tu pupitre al lado del que viene del San George y tú vienes de la Z2320 y te van a hacer las mismas preguntas. Tú sabes que te iban a hacer las mismas preguntas, perdón, y que estás en igualdad de condiciones. Es decir, oye, yo también estudié, tienes facsímiles, YouTube, descargar, no sé, las preguntas a cualquier parte, tienes cómo prepararte, no tienes por qué preparar, o sea, pagar un preuniversitario. Y el colegio, si no te prepara, no importa, porque hay miles de maneras de poder hacerlo y tú puedes competir. Y el mejor ejemplo de eso son las cientos de becas que hay todos los años para niños que vienen de distintos colegios, sobre todo los colegios rurales, que hay miles de casos que no nos vamos a poner a mencionarlo ahora para no latear, que sí son becados por la Católica, por la Universidad de Chile, Universidad de Santiago, Federico, Santa María, etcétera, e incluso también algunas privadas que se quieren llevar los mejores puntajes para sí y estudian becados. Fantástico. Entonces, bueno, y hay mediciones también que los mejores colegios sí obtienen mejores puntajes, pero no son los mejores puntajes, los puntajes destacados son los alumnos esforzados y que vienen de distintos colegios. Podríamos invitar también a buscar los datos a todos los auditores, para no latear con tanto dato acá, que toda la gran cantidad de altos puntajes que había sacado el Instituto Nacional antes que lo destruyeran, y el Instituto Nacional es fiscal, público y tiene estudiantes de todos lados. No, y hay un ejemplo mucho más cercano que el Augusto Dalbar, un colegio, no me acuerdo la comuna específicamente, creo que era de Ñuñoa, sí. Pero ya es completamente público, donde asistían personas que eran de escasos recursos muchas veces, gente de todo tipo, pero
porque era uno de los colegios que también tenía uno de los puntajes PSU en promedio más alto de todo Chile y estaba en el top 10. Y eso es muy rescatable. Rodrigo, cuéntanos, porque se ha hecho aquí una crítica que también es de fondo al sistema educacional, pero sobre todo, por supuesto, a la prueba de selección universitaria. ¿Tú avalas este sistema? ¿Crees que es un buen sistema? ¿Debería cambiarse? ¿Te gusta algún sistema que se haya implementado en algún país del mundo? Cuéntanos. Sí, mira, yo estoy de acuerdo con que la PSU siempre puede ser perfectible. De hecho, lo ha sido. Hay grandes especialistas que todos los años van viendo cómo mejorar esta prueba. Uh-huh. Por lo tanto, no es una prueba que se pensó una vez y no se actualizó más. Eso no es así. Antes de entrar a eso, quería hacer un pequeño hincapié. Yo creo que todo esto tiene que ver con la sociedad infantilizada que vivimos hoy en día, que son estos padres que dejaron que su hijo hiciera una pataleta para conseguir lo suyo, y eso llegó a ser adultos infantilizados, de los cuales hacen pataletas. Lo que nosotros estamos viviendo hoy en día son grandes pataletas. No quiero esto, escuchar a estos niños decir lo que está mal, y cuando la prensa le pregunta de vuelta y cómo mejoramos, ellos dicen, bueno, problema del DEMRE, problema del gobierno, problema. Entonces, como que otro lo solucione, yo no te voy a dar la solución, yo lo que quiero es que me di el helado. Tú verás cómo me compras, claro, el helado. Sí, sí, sí. Y ahora, volviendo al tema de lo que decías tú, yo no creo que exista la forma de entrar a la universidad perfecta. Me gusta mucho la forma que tiene Estados Unidos. A mí me gusta mucho que cada universidad tenga su propio método de entrada, su propia prueba, y cada carrera tenga su factibilidad técnica y su dificultad dependiendo de la carrera. Tal vez estudiar, te invento, teatro con respecto a estudiar psicología, con respecto a estudiar medicina, no tenga que tener la misma tipo de prueba, no tengan por qué dar la misma tipo de prueba básica. Por lo tanto, le quita la obligatoriedad de ciertas pruebas. Es verdad que de repente da un poco escozor y pensar de que la gente no dé una prueba de historia porque no sabe sobre su país, pero si nos ponemos bien serios, si le hacemos una encuesta ciudadana en este momento a la gente, casi nadie sabe historia de Chile, y a pesar de que están dando esa prueba. Así que, quitando un poco de lado eso, yo haría, le daría a la facultad a cada casa de estudio que tuviera su propio método. Claro, no, imagínate la gente sobre la prueba de historia, la cancelación de la prueba de historia hecha por el DEMRE hace aproximadamente unos 2 o 3 días. Imagínate la gente que tuvo que pagar un prueba universitario de historia, que existan. Imagínate la gente que estuvo durante todo el año confiando en que la prueba de historia iba a ser, digamos, su comodín para que le fuera bien en la prueba, a un puntaje ponderado para poder entrar a la universidad. Porque como a muchos les pasa, y a mí de hecho era uno de los estudiantes los que les pasaba, en historia me iba muy bien en los ensayos, pero lenguaje, matemática y ciencia me iba bien, ok, pero no me iba tan bien como en historia. Entonces era mi comodín. Y yo creo que así como yo hay muchos estudiantes también. Luciano, cuéntanos qué opinas del sistema educativo en Chile, también de la PSU, por supuesto. ¿Tú crees que hay cosas que se puedan mejorar? ¿Crees que en general crees que está bien y un buen sistema que ha prosperado en Chile, etcétera? Mira, voy a partir con lo que es la PSU. Ya, a mí me tocó dar la primera PSU y en ese momento me llamó mucho la atención que se estuviese cambiando de la prueba de aptitud académica a una prueba de conocimiento. ¿Ya? Se suponía que la prueba de aptitud académica lo que medía era cuáles eran tus capacidades innatas para destacar en un rubro particular. ¿Ya? Y la PSU, sin embargo, es una prueba que apunta a cuánto conocimiento lograste retener. ¿Ya? Claro. Me parecía curioso que el foco estuviese puesto en la retención de conocimiento y no en las aptitudes natas de la persona. O sea, eso como primera reflexión. Segundo, cuando yo me tocó practicar para la PSU, como te digo, fue la primera, ya tuve que hacerlo con facsímiles PA. ¿Ya? Y me llamó mucho la atención el nivel de dificultad que tenía la PSU comparado con la PA. ¿Ya? Para mí, la PAA era una prueba bastante compleja. ¿Ya? Era bastante más alto el nivel de exigencia que lo que tenía la PSU. El nivel de las preguntas que tenía la PSU, por lo menos cuando me tocó hacerla, era bajísimo. O sea, por ejemplo, en matemáticas te preguntaban si al lanzar un dado, cuál era la posibilidad de obtener un 2. O sea, ya encontré en ese momento que la PSU tenía un problema, ya que era que los puntajes iban a tender a subir. ¿Ya? Que iban a tender a subir. Bueno, subieron, de hecho. Subieron 10 puntos en promedio cuando la di yo. Entonces, me llamó la atención porque eso habla de una tendencia que hay a disminuir la dificultad y la exigencia en lo que es educación. Sobre la forma de entrada, un poco volviendo a lo que decía Rodrigo con respecto a la forma en que se admite en Estados Unidos. Yo creo que esa forma de admisión
detrás de ella hay un concepto un poco valórico y filosófico que tiene que ver con cómo entendemos nosotros que se tiene que dar la educación en nivel universitario. En general, en Estados Unidos, si tú entras a una universidad, no, ellos no creen que lo hiciste por un derecho, ¿ya? Es un privilegio. O sea, ingresar a Harvard o a alguna otra universidad de prestigio en Estados Unidos es un privilegio. O sea, la universidad elige, ¿ya? Selecciona a la gente que ellos quieren educar, ¿ya? Acá, sin embargo, se ve... Ay, que eso sería terrible. Acá eso imagínate sería, pero totalmente rechazado por los grupos estudiantiles, porque aquí se ve la educación como algo que es un derecho ineludible, ¿ya? Que yo, si quiero estudiar ingeniería en la Universidad Católica tiene que recibirme, ¿ya? Y de cierta manera todas estas protestas un poco apuntan a eso, a que no haya selección, ya que todos puedan ingresar y que sea adentro donde salga algún tipo de filtro, que tampoco explican cómo sería, ¿ya? Sobre cómo me gustaría a mí el sistema de admisión, yo soy una persona que trabaja en un área que tiene que ver con el manejo de la información. Soy consultor en inteligencia de negocios, y la PSU encuentro que además de su tema de admisión, tiene un tema de recolección de datos importantes con respecto a calidad educativa. ¿Ya? Entonces, si bien es cierto, me gustaría mucho un sistema similar a lo que plantea Rodrigo, donde las universidades tuviesen la decisión de hacer ellos una evaluación específica para sus carreras, claro. Creo que también es valioso tener una herramienta que te permita medir cómo está la calidad de los colegios, ya porque le permite a los padres tomar mejores decisiones a la hora de inscribir a su hijo. Entonces, en ese sentido, encuentro que la PSU tiene un valor, ya no la veo como nula. Y los resultados que tiene a la hora de seleccionar, ¿qué tan distintos serían con otro sistema de admisión? O sea, finalmente la cantidad de cupos es limitado, ¿ya? Claro. De alguna manera hay que seleccionar a los mejores y los más capacitados. Entonces, sin importar qué herramienta ocupemos, podemos modificarla, podemos volver a la PAA, podríamos hacer el bachillerato, podríamos ir a pruebas específicas, pero el resultado yo sospecho que sería más o menos similar. Sí, muy probablemente. ¿Ya? Y con respecto a la prueba de historia, o sea, como decías tú, Gabriel, o sea, la gente, por ejemplo, que quiere estudiar historia, ¿ya? Claro, un ejemplo en práctico. Que realmente ese es su tema, que le interesa y es lo que lo motiva, esa persona hoy en día probablemente dejó un poco de lado lo que fue matemática y ciencias para enfocarse en lo que realmente le gusta. Exacto. Y esa persona hoy tiene menores posibilidades de entrar a estudiar lo que quería que una persona que se dedicó solamente a matemática y castellano. Claro, seguramente no van a entrar a las carreras de historia aquellos que sabían más historia. Eso es un problema tremendo. Es una contradicción más o menos vital. Sí, Miguel, tú querías decir algo, ¿no? Sí, mira, porque estábamos todavía viendo acá el ranking de los 100 mejores colegios con resultados PSU del año pasado. Y hay cuatro municipales, el tal Augusto Balmar, lugar 3. Sí, ya, sí, de buenísimo. Genova, sí, hay 5 particulares subvencionados y 3 municipales y el resto todos pagados. Entonces, desde ese dato yo me quería colgar para hacer un comentario, que esta crisis en la PSU también tiene una antesala, que es la discusión que hubo en los colegios. O sea, sacar los colegios particular subvencionados, entendiendo que el 90%, me atrevería a decir, de los mejores colegios con resultados PSU son particulares, es decir, que la educación particular está funcionando mejor que la educación pública. Y la educación pública tiene el presupuesto más grande del Estado. Salud tiene 8.000 millones de dólares, que salud sin duda es importante. Educación tiene 14.000 millones de dólares anuales para poder hacer bien la pega de educar, obviamente, a los más desaventajados. Porque si va orientado a salud pública, quiere decir que va orientado a la gente que no está en los colegios pagados. Entonces, ¿qué pasa con ese presupuesto? Y ¿cuánto se quema? ¿Cuánto se quema? ¿Cuánto pasa? Por ejemplo, estaría bueno hacer el ejercicio de que se entregue este presupuesto. El ministerio se queda con una tajadita. Es como el chiste de Bombo Piquet. Pero esto no es con droga, es con presupuesto y plata de todo. El ministerio saca una colita. El municipio saca otra colita. El colegio saca otra colita. Y finalmente, ¿cuánto queda de presupuesto efectivo per cápita para el alumno? En el modelo privado, el presupuesto va directamente hacia el alumno. Entonces, podría ser mucho más interesante hacer ese cálculo y ver en realidad que la plata rinde mejor con un sistema privado. Y también el rigor, porque
la gente tiene que tener, la cualquier ciudadano tiene que tener la libertad de elegir un proyecto educacional. De si tú por ejemplo tienes un hijo que tiene más aptitudes deportivas, por ejemplo la PSU, no hay PSU deporte, claro. O tiene más aptitudes artísticas o musicales, no hay PSU música, y si te sale seco para las matemáticas, sí hay matemáticas, pero también tienen que haber proyectos educativos preescolares, escolares y educación media, orientados también a las capacidades de las personas por los distintos tipos de inteligencia. Y yo no soy experto en educación, pero hay distintos tipos de inteligencia, kinestésica, sí, sí. Musical, matemática, verbal, etcétera. Entonces, eso también es una crítica, que tenemos un sistema bastante alejado de los desafíos, por ejemplo, inteligencia artificial, toda la revolución digital, que en Singapur lo están haciendo hace rato. De hecho, andaba dando vuelta un comentario del gobierno chino, que no sé si será tan fake news o no, pero me encantó lo que decía igual, que era un tirón de oreja a Latinoamérica para que nos enchufemos con los temas realmente importantes que estamos pasando como humanidad. Y esto también es un tirón de oreja también a la izquierda, que nuevamente nos está llevando por otro tipo de discusiones. No sabemos lo que está pasando con el calentamiento global, ni le estamos enseñando eso a nuestros niños que van a ser profesionales en 5 años más. No le estamos invitando a integrarse de nuevo a los desafíos digitales, los emprendimientos digitales que están revolucionando la forma de vivir, etcétera. Entonces nos estamos quedando muy atrás en la discusión por temas chicos, que para variar la izquierda y los zurdos lo ponen en el tapete. Exactamente, muy muy buena intervención, te felicito. Muchas gracias. Bueno, tomando un poco lo que decía Luciano al principio, bueno, hace un ratito, que era que estos, los niños de hoy en día, quizás la generación millennial, por ahí he escuchado que también se le dice generación Z, no sé muy bien a qué se refiere eso, que le tienen miedo a la selectividad, le tienen miedo a competir, le tienen miedo a quizás ver si sus pares son mejores que ellos, etcétera. ¿Qué opinas de eso, Rodrigo? ¿Qué opinión te merece que tengamos una generación que le tenga tanto miedo a competir entre ellos? Sí, yo haría una corrección, no creo que son los millennials, son los centennials. Son los centennials. Y con respecto a la competencia entre ellos mismos, yo creo que va un poco de la mano con respecto a que vieron a sus padres, a sus hermanos mayores, en esta competencia en las cuales algunos triunfaban y otros perdían. Yo creo que aquí, más que el miedo a la competencia, el miedo al fracaso. Y hay una ideología, que es esta ideología que hemos hablado todo el rato, que es el marxismo, que te dice: tranquilo, está bien ser fracasado. El problema no es tuyo. Fueron los demás, fueron los ricos, fue el sistema, fue el Estado. Tú no eres fracasado. No es que tú no te preparaste lo suficiente, es que no te dejaron prepararte. Y ese discurso es súper bonito. Y toda una generación de los cuales fue adoctrinado, yo creo que acá deberíamos poner en Chile una estatua de Gramsci, porque debe estar tan orgulloso. Y a toda una generación. En todos los países, en todos los países. En todo caso. Y toda una generación fueron educados por profesor adoctrinado, con una alta cuota de frustración, porque no todos los profesores están por vocación, seamos súper honestos. La mayoría entró porque no alcanzó la carrera que quería. Sacó 500 puntos. Exactamente. Claro. O estaba más barato, o te daba más beca. Existen un montón de opciones, lo cual a mí no me parece malo, pero estás trabajando en algo que realmente no querías y que demuestras con eso. Y más encima, eso que no querías no es lo mismo que, ay, soy cajero, total, agarro la plata y doy mal el vuelto. No. Estáis criando a una futura generación y estás heredando una frustración. Entonces, esta es la generación centennial, es la generación de los frustrados y la generación de los abandonados. La frustración de muchos adultos y generaciones anteriores que fracasaron, muchos que dijeron: yo quería ser periodista, pero me embaracé, yo quería hacer esto, pero no lo logré. Junto con esa misma generación que es abandonada, donde los padres trabajan muchas horas, llegan tarde, cansados, no se quieren hacer cargo de su hijo. Entonces, para eso está la televisión, Netflix, las consolas, los profesores, el profesor particular, el amigo de la calle, te lo crió cualquiera menos tú. Exacto. Entonces, imagínate, es la generación abandonada. Hoy en día están en la calle la gente gritando y pidiendo un gran grito de ayuda. No le echemos toda la culpa a ellos. En realidad también fueron abandonados. La culpa la tuvieron mucho los padres y los profesores. Sí. Yo creo que aquí, cuando tenemos problemas con un sistema educacional, es porque quizás todos hemos fallado en cierta medida. Quizás podríamos llegar a esa conclusión. Chiquillos, vamos a pasar al segundo tema, que tiene que ver con las interpelaciones. Yo, las que se han hecho esta semana y quizás van a seguir haciendo durante la próxima semana. Sí, porque se vienen varias. ¿Sabes? Un show completamente, yo le puse así. Porque, para el que no lo sepa, las interpelaciones son una instancia de interrogación por el poder legislativo en todos los países, que se da a uno de los ministros de Estado del gobierno.
para preguntarle por algún hecho político que haya ocurrido últimamente, o algún un hecho de contingencia, para determinar si es que el ministro tenía algún tipo o tiene algún tipo de responsabilidad política al respecto. Empezaron con el ministro Mañalich, el otro día el ministro de Salud, siguieron con el ministro Briones, escuché por ahí que la interpelación ha durado como 5 horas, una cosa así, larguísima. Se viene la ministra Schmidt, que es la del Medio Ambiente, y posiblemente porque el Partido Socialista está amenazando con aquello, se venga una interpelación a la ministra Cubillos, que recordemos, la ministra de Educación fue de hecho acusada constitucionalmente a mitad del año pasado. Digo show de interpelaciones porque, claro, le acabo de decir cuál es digamos, la función ideal, la función teórica de lo que debería ser una interpelación política. Es una herramienta para poder fiscalizar el trabajo de los ministros de Estado, pero no se ha hecho en este caso en esa línea, para nada. Yo vi una parte, como 40 minutos, un poco más, de la interpelación al ministro Mañalich. Obviamente no me la era entera porque son horriblemente aburridas y fome. El caso es que el tipo de preguntas que le hacía Miguel Crispi, quien era el interpelador, al ministro Mañalich, eran del tipo: ¿usted no le parece mal que hayan una salud para pobres y otra para ricos? Cuando evidentemente, no sé, preguntas filosóficas, preguntas teóricas, preguntas de lo que piensa él, quizás, no sé, por lo que ha vivido en su vida o su ideología política, etcétera, no vienen al caso. Lo que uno tiene que hacer cuando va a interpelar a un ministro es precisamente preguntarle por el supuesto hecho político que existe y por el cual se supone que el ministro está ahí. Luciano, cuéntanos qué opinas de todo este show de interpelaciones que ha habido esta semana. Mira, o sea, yo veo dos focos importantes ya de interés de la izquierda aquí. O sea, primero tenemos un tema que tiene que ver con la postergación de los proyectos que ha presentado el Ejecutivo y de las urgencias que les ha dado. O sea, estas interpelaciones y acusaciones constitucionales finalmente logran, debido al reglamento que tiene el Congreso, saltarse la facultad del Ejecutivo de liderar la agenda política, ¿ya? Por ese lado, encuentro que ha sido una maniobra hábil por parte de la izquierda, ¿ya? Ellos buscan, de todas maneras, impedir que el gobierno logre algún tipo de éxito público, ya que permita de alguna manera disminuir la crispación que hay hoy día en la sociedad. Y por otro lado, o sea, es una ocasión que tienen ellos para tratar de mostrar e imponer la visión que tienen ellos con respecto a algunos de los temas que están discutiendo. Por ejemplo, como tú decías, la interpelación del ministro Mañalich, el diputado Crispi, constantemente apelaba a la lucha de clases. También hablaba acerca del concepto de la dignidad dentro de lo que es la atención de salud, siendo que es una claro. palabra que hoy está muy relacionada con lo que es la revolución en curso. Y él incluso proponía medidas, o sea, él decía que tenía que avanzarse hacia un sistema universal de salud, de seguro único, ¿ya? Sí, que finalmente sí. Lo que busca es igualar hacia abajo. Por otro lado, ¿y dónde está la interpelación ahí? Me pregunto yo. Exacto, o sea, no le preguntaban mucho acerca de su lo que él había hecho como ministro, sino claro. que más que nada era para tratar de plantear posturas ideológicas. Por otro lado, encuentro que estas interpelaciones, si bien es cierto, como estrategia para postergar la agenda política, son muy hábiles, muestran debilidades de parte de la izquierda. O sea, los interpeladores que estuvieron a cargo de estos procesos, ya, a mi parecer, fueron bastante débiles, ya, y los ministros muy fuertes, ya, en particular Briones, que además, o sea, fachero, llega con una corbata impecable, ya, y de cierta manera van dejando en ridículo a los opositores. Sí, no, pero lo que pasa es que para la prensa, ¿qué queda? O sea, queda la foto de Miguel Crispi con alguna frase, no sé, que se haya mandado en favor de quizás del sistema de seguridad social. Y que queda también alguna frase de Mañalich, quizás desafortunada, de hecho creo que salieron varias, en CNN, en el mostrador, típicas, no voy a decir nada al respecto, pero sí, eso es lo que queda al final, si nadie sabe las 4 horas de interpelación, claro, de eso se trata. Y entre hora y media es imposible que no encuentres una frase que sacada de contexto suene mal. Claro, sí, exactamente. Exactamente. Miguel, cuéntanos qué opinas de este show, insisto, de interpelaciones que se ha dado esta semana. ¿Crees que son justificadas algunas? Mira, yo creo que independiente sea o no sea justificada, me parece raro que tantas juntas, wow, qué impresionante. Y los políticos de izquierda,
se encargan de interpelar y de funar a políticos de otros sectores. Genial. Los líderes sociales de izquierda se encargan de funar de la misma manera también, con su herramienta, a líderes sociales de derecha, o tuiteros, o lo que sea. Y en la calle, cualquier persona de izquierda, ultra primera línea, a alguien que se opone o piensa distinto, lo funan, le publican su dirección en redes sociales, donde trabaja, su familia, etcétera, y lo exponen para que después reciban ataques permanentes. Entonces, para mí, estas interpelaciones es la misma actitud matonesca, delictual, que tendría que ser esto realmente penado por la ley, porque va en contra de la libertad de expresión y la convivencia democrática, de que todas las personas pueden opinar y obrar distinto. Entonces nos damos cuenta de una actitud matonesca de la izquierda a todo nivel. Lo que es peligroso, lo que genera odio, genera resentimiento y genera violencia, y va en una vía, por ejemplo, si en marzo seguimos con este nivel de violencia a todo nivel, en la calle, a nivel de dirigente social y a nivel político, podemos llegar a una confrontación más dura, que esperemos que no sea Compo. Exacto. Pero igual le ganamos a Compo. No, pero mira, para terminar la idea, sí, sí. Y apuntando específicamente las interpelaciones, es que por ejemplo, me gustó lo que dijo Rodrigo sobre la preparación de los ministros que dejaron en evidencia, y el discurso, por ejemplo, en todas las intervenciones de Crispi y los parlamentarios de izquierda, son siempre en su retórica de lo emotivo, claro. Llevándote al sueño. ¿Es justo que haya salud para pobres y otra para ricos? Mira, sea justo o no sea justo, da lo mismo, es lo que hay, y a ellos les pasamos 8,000 millones de dólares para que mejoren la salud pública, y no lo hacen. Entonces, Crispi, ¿dónde están esos 8,000 millones de dólares, ¿qué están haciendo con ellos? ¿Lo están haciendo rendir de alguna manera? ¿O no sé, o en comisión, en viaje o en su lindo viático? Claro, claro. Porque también hay otro ejercicio de qué pasaría si llevamos, como alguien dijo una vez de los de primera línea, que estaban llevando la Pintana Plaza Italia para que la gente la conociera. Wow, qué fantástico. ¿Qué pasaría, por ejemplo, que esto lo comentamos el otro día, esa frase, qué pasaría, por ejemplo, si llevamos la clínica Las Condes al consultorio de la Pintana? Sí. Sería espectacular. Y sacamos a la administración CESFAM del Ministerio de Salud, licitamos o mediante otro mecanismo que un privado saca cargo de eso, obviamente con el Ministerio de Salud midiéndole el estándar, y que tenga un estándar pero excelente de reducción de fila, atención, solicitud de hora digital, etcétera, etcétera, y con inversión de por medio. Sin duda sería algo espectacular. No, tremendo, sí. No, gastaríamos quizás los 8,000 millones de dólares, puede ser, y no tendríamos a Crispi hablando tonteras. Rodrigo, cuéntanos, ¿qué opinas, qué crees que está buscando la izquierda con este show de interpelaciones? ¿Por qué lo están haciendo? Mira, yo creo que aquí una estrategia comunicacional, aparte de complementando la otra estrategia que vendría siendo, yo creo que aquí hubo mucho ego de parte de la izquierda. Dijo algo que es cierto, pensó algo que es cierto, que es: este gobierno se ha caracterizado por tener mal manejo comunicacional, partiendo desde el presidente en adelante. Han tenido frases desafortunadas. Siendo una interpelación, podemos sacar aquí una cantidad de frases desafortunadas, donde por una parte podemos seguir aplastando en el piso al gobierno y demostrando a la gente que este no es el gobierno y que es nuestra parte, y tenemos la oportunidad de decirle al pueblo que nosotros estamos con ellos. Entonces, yo creo que fue una gran posibilidad para ellos para mostrarse los medios. Como bien dijiste tú, nadie ve las 4 horas, yo sí vi las de Briones, pero nadie ve todo esto, pero sí sacan clip y lo van mostrando. Sí. Una cosa que a mí me pareció nefasta, totalmente horrible, y no lo dijeron en ninguna parte, era que en un momento habían 18 personas, ni siquiera estaban cumpliendo el quórum, o sea, interpelan y ni siquiera van y asisten, o sea, a ese punto horrible. Bueno, yo estaba viendo a Briones y como bien decía, bueno, con Mañalich le resultó un poco, porque Mañalich se caracteriza en ser demasiado seco, duro para decir, tú ponías a esta persona a hablar una hora seguida y te va a sacar 18 barbaridades entre medio con cero tacto, que fue lo que pasó. Entonces, estos gallos debieron haber dicho: listo, lo hicimos, pero llegó Briones. Y Briones le dio una cátedra y se dio vuelta la tortilla, y mucha gente decía: quedaron como tontos los otros, ¿no, Briones? Entonces, si la actitud del resto sigue siendo la de él, porque fue siempre muy tranquilo, gracias por esa pregunta, qué bueno que me preguntaste eso, lo dejaba totalmente descolocado, al punto que él en un momento le dice: muchas gracias por la actitud que tuvo ministro con respecto a nosotros, no fue en ataque. Entonces, deberían aprender el resto a Briones
y tal vez esto sea una ventaja política para el gobierno. Por cierto, yo, bueno, vi una gran parte de la interpelación a Mañalich, como decía hace un rato, y bueno, no eran solamente los parlamentarios los que estaban ahí, ¿no es cierto?, interpelando y molestando al ministro, sino también unas gradas que parecían propias de un estadio. ¿También pasó eso con el ministro Briones? No lo vi, por lo menos. Había mucho menos. Es que Mañalich genera más anticuerpos, creo. Sí, o sea, absolutamente. Sí, yo igual lo escucho, también lo escucho. Yo, la verdad, no estoy muy de acuerdo con Mañalich. A mí me parece quizás bien más, quizás de la línea socialdemócrata. No creo que sea quizás muy libertario. Para nada. Pero y más allá de eso, lo comunicacional a mí no me gusta. Yo concuerdo mucho contigo. Es tosco para hablar, es muy duro a veces, tiene un poco de tacto. Sí, pero ahí hay un tema, porque están los gremios de la salud como antagonistas de Mañalich. Sí. Pero Briones no tiene antagonistas porque no saben de economía. Claro, no saben nada. No tienen la menor idea. Luciano, ¿te gustaría complementar alguna cosa? A ver, con respecto a... Me gustaría volver un poquito a lo que es la PSU. Y en particular, quería hacer un comentario que también tiene que ver un poco con el tema de las interpelaciones y agrupa todo lo que está pasando en el país, ya que tiene que ver con que, en general, la izquierda está jugada del todo. O sea, tú ves en las redes sociales que los exponentes más fuertes incluso no condenan este tipo de situaciones como los ataques a la PSU, ¿ya? Ellos están como ya en el póker all-in, o sea, van a justificar absolutamente todo lo que ocurra, ¿ya? Se ve en el progre también en las redes sociales, o sea, espera que su líder le diga cómo se justifica esto y empieza a replicar. O sea, estamos en una situación donde constantemente va a ir avanzando la violencia, va a seguirse justificando, y esto de cierta manera nos aporta en lo que es nuestra campaña que tenemos por el rechazo. ¿Ya? Exacto. Van perdiendo fuerza porque todas estas actuaciones, ya el ataque a la PSU, estas constantes interpelaciones donde los diputados interpeladores se muestran débiles y los ministros se muestran fuertes, de alguna manera va mermando el apoyo popular que tiene la movilización actual. Sí, ¿tú qué opinas de eso, Miguel? Porque yo he escuchado a mucha gente decir exactamente lo mismo, que ahora los ataques que se han hecho, bueno, a los estudiantes que querían rendir la PSU, y también este show, ya como por cuarta vez, de interpelaciones que muchas de ellas no parecen justificadas, parecen simplemente propias, no sé, de algún tipo, una especie de pantomima política. ¿Opinas que realmente va a favorecer a la derecha, va a favorecer a la opción del rechazo para abril? Sí, yo creo que hay una gran cantidad de ciudadanos que están en silencio porque tienen que seguir trabajando, cuidando a su familia, etcétera, etcétera, que están viendo todo este show. De hecho, una de las interpelaciones va a ser al intendente Guevara por intentar mantener el orden público en Plaza Italia, que ahora está convertido, no sé si el vertedero o como una cantera, Santa Marta, lo trajeron a Plaza Italia o es Plaza Italia, no sé. En realidad está totalmente destruida, es un símbolo que duele mucho también a los chilenos, donde todos nos juntábamos a celebrar nuestros triunfos. Era un lugar de alegría que ahora está convertido en una posilga. Bueno, y en esa línea, todas este tipo de acciones de que son bastante violentas y que la gente está cansada, van a favorecer a la opción rechazo, sin duda. Y aparte que hay algo muy importante en el rechazo, que si votamos a prueba, es como darle el gusto a la violencia. El chileno no quiere, no le da el gusto a nadie porque sí, solamente. Pero hay un punto muy importante que en realidad no me quiero ir a opiniones más personales, pero yo creo, en realidad, con toda esta evidencia, y que la izquierda sigue con acciones violentas, siendo que hay un plebiscito, se brindó la institucionalidad, el CERVEL ya pidió 30.000 millones de pesos para el plebiscito, o sea, está todo funcionando, y siguen ejecutando estos actos vandálicos. A mí me hace pensar que la izquierda tampoco quiere el plebiscito, porque la izquierda sabe que elección que se presenta, pierde. Y la opción rechazo en redes sociales ha ido ganando bastante espacio. Apoyo. Sí, y sí, además sí. La opción rechazo propositivo, porque todos los que votamos rechazo, yo me atrevería a decir que el 100% de las personas que estamos por el rechazo, queremos también una mejora para Chile como veníamos trabajando, en un proceso de país hacia la vía del desarrollo y ser un país, una democracia del primer mundo, como Singapur, como Islandia, que han hecho mejoras notables y han mejorado la calidad de vida de todos sus ciudadanos en muy corto plazo. Islandia en 10 años tuvo un salto pero cuántico. Nosotros en 30 años vamos
mejorando. A toda la gente se le olvida que en 1973 había 64% de extrema pobreza. 64% de extrema pobreza de esos años donde vivían tapados con un cartón y con un plástico. 39% de extrema pobreza en el 34, perdón, en 1989. Y ahora vamos en el 8. Todos tienen una casa sólida con refrigerador. Ya no es un lujo tener refrigerador ni tener televisión, exacto, etcétera, como era en esos tiempos. Entonces, nosotros estábamos en un proceso de desarrollo y ese proceso de desarrollo tiene que continuar. Y tiene que continuar, ¿cómo? Rechazando este show que está proponiendo la izquierda, porque vamos a pasar todo el 2020 eligiendo a los constituyentes para que después los lindos tengan 2 años para ponerse de acuerdo, y si es que se ponen de acuerdo, en 3 años más nos van a decir a todos los chilenos, nos van a permitir que opinemos sobre qué se les ocurrió poner en esta nueva hoja en blanco como propone la izquierda. Entonces, la verdad, yo no estoy para ese show, yo creo que los chilenos nos prestemos para ese tongo gigantesco y empecemos a hacer mejoras ahora. Por ejemplo, la ley de regulación del transporte, la ley de pensiones. De hecho, hay un proyecto muy interesante que han dando vuelta a algunos grupos, que esto nosotros también, como desde Libertad Primero, con gente del Partido Libertario también lo hemos comentado por encima, para empezar a abordar la opción de subir las pensiones al sueldo mínimo. El subir las pensiones a 310 lucas significaría cerca de 4.500 millones de dólares, y esa plata está, si el presupuesto de Chile son 70.000 millones de dólares. Y en aumento. Y en aumento, y con el cambio monetario perjudicándolo, porque está subiendo el dólar. Y además estamos aumentando la inflación. Entonces va en aumento, porque además nuestra moneda va a valer un poco menos con toda esta inestabilidad económica. Claro. Entonces, plata hay. Y podríamos perfectamente hacer las mejoras ya. Entonces, yo invito también a todos los auditores a que reflexionen sobre esto. No nos vayamos al tongo que dice la izquierda. Rechacemos ese tongo y vamos a hacer mejoras ya en pensiones, en salud, en educación y en seguridad. Exactamente. Me gustó mucho de nuevo tu intervención. Y vamos a enlazarla también con el tercer tema, que se viene el Tribunal Libertario. Para los que no lo sepan, voy a explicar un poco de qué se trata. Yo propongo un tema que en este caso va a ser que los senadores de rehenes hicieron, o por lo menos 8 de los 9 senadores, ya vamos a hablar de ese uno que falta, hicieron una conferencia de prensa diciendo que iban a votar por el no, por el rechazo a la nueva constitución en el plebiscito de abril, lo cual de hecho generó mucho impacto en el mundo político y también en el mundo social. ¿Para qué decir la izquierda, ¿no? Que empezaron a tildar de que esto era antidemocrático, que estaban en contra del acuerdo por la paz, etcétera, un montón de cosas de pelotudeces. Y bueno, sobre ese caso, aquí los panelistas, junto conmigo, vamos a poner nota sobre cada uno de los actores que están involucrados con toda esta contingencia, y también sobre el hecho político. Comencemos contigo, Rodrigo. ¿Qué nota le pones a todos los personajes que en están general que se dieron vuelta a la chaqueta? Claro, entre comillas, sí. Porque hay gente que dice que esto es una estrategia política, que en un principio se mostraban un poco más propositivos, pero era solamente porque el contexto lo favorecía, pero que a medida que pasara el tiempo era mostrar su verdadera camisa en este caso. Yo creo que la mayoría de los políticos se está comportando de derecha, en específico se está comportando muy hacia donde se está moviendo la fuerza o la mayoría de los posibles votantes. Y creo que por un buen momento la derecha se compró el discurso de que todo Chile quería un cambio. Entonces la derecha dijo, a ver, si no me sumo al cambio, voy a perder una cantidad de votos tremenda. Entonces, no, voto sí, la nueva constitución, tienes toda la razón, esto está súper mal, neoliberalismo. Y todo esto que iban contra todo lo que ellos pensaban. Como Evópolis. Exactamente. Entonces, y de repente Evópolis y RN se dieron cuenta de algo y dijeron, oye, ¿por qué se nos está yendo la gente, los partidos? ¿Por qué se está yendo al Partido Republicano y al Partido Libertario? Parece que leímos mal un poco este movimiento. ¿Sabes qué? Yo siempre quise el rechazo. Es como yo sentí que fue eso. Vio un movimiento que no era todo Chile y que la derecha seguía siendo derecha y seguía siendo fiel a sus ideales. Y ellos habían sido lo que habían traicionado. Entonces yo creo que actuaron muy rápido con decir públicamente, y para que no suene tan brusco. Ellos lo hicieron brusco, pero como Felipe Kast y otros, nos vamos a tomar un tiempo para pensar. Como, me encanta, así como vamos a ir al Himalaya. En reflexión para ver, claro. Rechazo o apruebo. Porque esto va a definir mi vida. Es muy divertido. Sí. yo felicito que lo hagan a tiempo. O sea, ¿pero qué nota le pones? Le pongo un 4,1, porque son... Ah, ya, es una 4, felicitación 4, ahí, ¿no? Sí, 4,1. O sea, pasaron. Así ya, sí, aprobaron ya, pero por los pelos. Sí. Luciano, ¿qué opinas tú? Mira, yo voy a partir con la nota y voy a ser un poco excesivo en esto. Yo les pongo un 7, porque la verdad encuentro que, más allá de los motivos, el hecho de que se vengan al rechazo es clave para lo que le toca al país. Sí. O sea, sí, yo con esta nota, más que premiarlos por lo que habían
habían hecho antes, los premios por lo que están haciendo ahora, y un poco para incentivar a que más parlamentarios lo hagan, ¿ya? Y pasando un poco al detalle de cada uno de los actores que han estado tomando parte de esto, primero Renovación Nacional, con 8 de 9 senadores que salen del closet, ¿ya? Encuentro que tomaron el liderazgo dentro de lo que fue avanzar hacia la posición que sería natural de la derecha, ¿ya? Evópoli, encuentro que ha estado débil en ese sentido. Esta reflexión, como decía Rodrigo, con ayahuasca en el cajón del Maipo, claro. La verdad, ojalá que converja hacia que no sé, porque entren en razón y se den cuenta que el país está en riesgo. Sí. Y con respecto a personas en particular, encuentro que lo que es Andrés Alamán y Luciano Cruzcoque han sido un poco los que han llevado el liderazgo en este movimiento, ¿ya? Y eso contrasta un poco con la postura que han tenido los líderes políticos previos que tenían estos partidos. Por ejemplo, en RN con Mario Desbordes, ¿ya? Que a mi parecer ha sido impresentable. Y en Evópoli con Felipe Kast y Larraín, que también han sido extremadamente tibios, ¿cachai? Y encuentro que ellos tal vez debiesen liderar nuevas expresiones dentro de estos partidos, porque las bases, de cierta manera, están mayoritariamente por el rechazo. Significa que hay una desconexión entre las directivas y las bases. Tal vez ellos podrían, de alguna manera, renovar las directivas de estos partidos. Bueno, sí, se dice que de hecho todas las bases de Renovación Nacional están por el rechazo, por lo menos en la gran mayoría, pero algo que a mí me sorprendió mucho, porque he visto algunas encuestas internas que han hecho también en Evolución Política. En Evópoli también hay muchas personas de las bases, por supuesto, no quizás tantos líderes, que están de hecho por la opción del rechazo a la nueva constitución. Miguel, ¿qué nota le pones a cada uno de los actores y qué opinas en general del tema? Mira, para ir a la nota directo, sí. te comento la opinión. Yo les pondría, estoy muy de acuerdo con Luciano porque, sí, aplauso. Les pongo un 6, no un 7, un 6, pero los dejo condicional. Lo dejaría a la próxima que te di vuelta la chaqueta, te hayas expulsado. Porque no es posible que estén gobernando con tan poca convicción. Y ese es un gran síntoma de la clase política chilena, porque es su pega. Entonces, si los medios de comunicación hegemónicos que están dando esta sensación de que si van 100 personas a Plaza Italia es todo el país, bueno, igual fue un millón, pero una vez, ¿dónde está ese millón? Está escondido y ya está arrepentido. Entonces crean esta sensación de como que todo el país, lo mismo que decía el vocero de la ACES, todos los estudiantes no quieren PSU. Se atribuye el 100% de representatividad de que, si de hecho todos los parlamentarios de izquierda, la gran mayoría de todos los que han estado detrás en el nivel político de este sabotaje e intento golpe de Estado de la izquierda, son los parlamentarios del 1%. Entonces, tienen poca representatividad en todo orden de cosas. Entonces, bueno, la derecha se comió enterito todo este cuento, creado esta pantomima, este espejismo creado por los medios de comunicación, y mostraron que finalmente votan y toman decisiones en base a su capital político. Entonces, claro, si toda la gente finalmente va a votar otra cosa, yo en realidad, bueno, me pongo medio populista. Y Mario Desbordes le encantó, porque incluso hasta los líderes de la centroizquierda, hasta la izquierda más dura, premiaban. Sí, toda la izquierda debería ser excepcional, claro, que había toda la derecha horrible. Debería ser como tú, Mario, te invitamos a liderar este movimiento. Bueno, se quedó solo y le avisamos a Mario Desbordes que ellos no van a votar por él. Es que exactamente. Yo leí una cuestión que me pareció impresionante. ¿Se imaginan a Mario Desbordes abrazándose con Felipe Kast, con Carol Cariola, con Camila Vallejo y felicitándolo Maduro desde Venezuela por el cambio de constitución? Lo dantesco de eso. Una locura. Sí. Bueno, yo escuché Camila Flores hace un par de días decir en Radio Agricultura algo que a mí me parece que es muy cierto, va en la línea de lo que tú decías, que es que, claro, da la impresión, o le dio la impresión a muchos políticos de derecha, sobre todo después del 18 de octubre, que este era un movimiento absolutamente representativo de toda la población chilena, y por eso muchos se compraron en esto, dijeron que sí, que había que Chile necesitaba en efecto una nueva constitución, pero ahora se están dando cuenta de que eso no era tan así. De hecho, la opción del rechazo cada vez va en aumento, la de lo pruebo va disminuyendo, si uno revisa las últimas encuestas que se han hecho al respecto. Y claro, lo que decía Camila Flores es que personas como Mario Desbordes, como Hernán Larraín,
podrán tener toda la percepción de que sí, hay gente que va a votar por el apruebo, muchísima gente, probablemente la mayoría, no sé, quizás se podría discutir eso, pero ellos no, esa gente que va a votar por el apruebo no es la misma gente que va a votar por ellos después de las elecciones para que ellos puedan seguir manteniendo sus cuotas de poder. Eso no es así, probablemente toda la gente que votó por ellos en las últimas elecciones de 2017 ahora les va a quitar el voto, y eso es muy probable que ocurra. Eso decía de hecho Camila Flores, esto es política 01, es obvio, si lo que uno tiene que hacer es representar a su electorado, para algo lo eligieron, ¿no? Exactamente. Sí, una mención honrosa, y ahí le pongo el 7 y no lo dejo condicional, sino le doy el diploma de mejor alumno a Diego Chalper. Ah, sí, sí, absolutamente. Quiero que sea mi mejor amigo. Grande Diego. Diego Chalper, que sin ser para nada, yo diría, alguien libertario, que quizás es muy afín a nuestras ideas, ha defendido bastante bien lo que es la opción del rechazo, lo que es la opción de reformar Chile, pero de una manera quizás un poco más racional, un poco más cuidadosa. O sea, sentido común, a todas, tú lo dijiste absolutamente. Si de eso se trata al final, ¿no? Sí. Tú, Rodrigo, tú vas a votar por el rechazo, me imagino. O sea, voto por el rechazo. Ya, perfecto, no quería asumir tu postura. Imagínate tú que tienes aquí adelante una grada llena de gente a la que tienes que convencer de que vote rechazo. ¿Qué le dirías? ¿Por qué tú votas rechazo? Es divertido porque esto que estás diciendo en realidad sucede en mi canal. Ah, claro. A eso me he dedicado la última semana, a explicarle por qué hay que rechazar. Y una de las grandes razones... Porque a ti te sigue, por cierto, gente de todos los sectores políticos. Sí, tengo un 57% que se podría meter entre libertario y derecha conservadora, porque hice una encuesta. Ahí. Libertario y derecha conservadora, y el restante se divide entre ultra izquierda, o sea, pues se consideran comunista o Frente Amplio, fascistas. Y un porcentaje de anarquistas. Yo no sé qué es lo que digo que atraigo. Uh-huh. Bueno, en fin, pluralidad. Anarcocapitalista. Sí. Ah, pues. Y bueno, cuando hablo con ellos, me toca mucho, y bueno, también en donde trabajo y con mi familia, todos son de izquierda, me toca mucho defender mi postura. Y una de las cosas que. Dos cosas principales. Una es que tiene cosas muy positivas esta actual constitución, y nada te asegura de que vaya a ser replicada en esta nueva constitución. O sea, existe un porcentaje de que cosas positivas que tiene esta constitución se pierdan. Existe ese porcentaje y hay que tenerlo claro. Cosas que hoy das por hecho, tal vez mañana ya no puedas darlo. Eso significa un papel en blanco. Otra cosa sumamente importante es el hecho de quién va a escribir esto, porque si lo pones solamente la idea de que esto lo escribe y va a ser lo mejor para todos, funciona bien. Pero estamos claros que lo más probable es que los políticos actuales van a hacer postular a su secretario, a su mejor amigo, a su prima, a su cuñado. No, y una cosa más, yo escuché a Pamela Giles hace muy poco decir que gente como Giorgio Jackson, y dicho lo dijo con nombre y apellido, era probable que renunciara a su cargo de diputado. Porque ahora se va a poder hacer, se va a poder renunciar al cargo de diputado para poder tirarse a la constituyente. Por ejemplo, es probable que ocurra. Y escuchas como este niño de la ACE, que al final igual tiene el mismo discurso, o sea, tal vez una cara nueva, entre comillas, pero trae una herencia. Entonces, al fin y al cabo, las posibilidades de que esta constitución lo escriba el lado más radical. Y además, otro punto es que la antigua constitución, y este también es otro mito, que fue escrita por militares, que no fue así, fueron de los mejores profesionales del momento, que fue... Y esto nosotros, creo que tú también fuiste cuando dio una charla este profesor de Derecho Constitucional, que contaba que en el mismo 89 se hizo una reforma casi la mitad de la constitución. Luego en 2005 lo hace Ricardo Lago, y luego Michelle Bachelet. O sea, la constitución que tenemos actualmente está hasta firmada por Lago. Entonces te están vendiendo el cuento, ¿sí? Eso es lo que pasa, te están diciendo no a la constitución de Pinochet, cuando de Pinochet no le queda casi nada. Claro, sí, tú dijiste absolutamente. Chiquillos, vamos a ir finalizando el programa, vamos a darle el final, o sea, la oportunidad de poder despedirse y también de decir algunas palabras a todos los panelistas. Luciano, cuéntanos, ¿qué opinas? La misma pregunta que le hice a Rodrigo. Si tuvieras que convencer a toda una grada acá de que voten rechazo, ¿qué les dirías? Mira, yo la verdad, en este sentido, concuerdo con Milton Friedman, que decía que no se puede convencer a una persona en un ratito, ¿ya? Convencer a alguien requiere que esa persona se convenza a sí misma. ¿Ya? Las convicciones solamente nacen de una reflexión interna. O sea, yo invito a toda la gente que está pensando en votar a prueba que piense, o sea,
¿qué quiere cambiar a la Constitución? ¿Ya? ¿Cuál es el motivo detrás de este ataque a la Constitución? Yo la verdad no lo veo, y creo que una persona que se plantee este tema, investigue, vea constituciones de otros países, se va a dar cuenta que la verdad no estamos en una situación de crisis constitucional. ¿Ya? Así que más que nada eso, no... invitar a la gente a que se informe, a que lo piense, le dé una vuelta y forme sus convicciones propias. Muy bien, muy bien. Miguel, cuéntanos, tú para ir finalizando, si quieres decir algunas palabras, y la misma pregunta, porque me parece muy interesante saber qué argumentos tiene cada uno para poder convencer a las demás personas, que es muy importante, un trabajo enorme que tenemos que hacer de aquí a abril, al 26 de abril, para que voten rechazo a la nueva Constitución. Mira, yo creo que el argumento más fuerte, tal como decía Luciano, que en realidad nuestra Constitución defiende, nos defiende del Estado, defiende a cada persona de que el Estado no se meta, no te quite su casa si lo encuentra, si lo considera necesario. Defiende la propiedad privada, defiende que los impuestos no sean abusivos, defiende también el derecho a la asociación y que, por ejemplo, uno pueda emprender. Ese derecho tan básico, que para nosotros nos parece algo tan normal, es tan normal que no lo valoramos. Pero una constitución tipo bolivariana, el Estado regula todo. No te va a permitir emprender, te va a poner los impuestos que sea, va a vivir de te va a chupar sangre, porque va a vivir de tu trabajo. De hecho, como pasa en Argentina, por ejemplo, que todas las personas en Argentina trabajan de enero hasta agosto para el Estado y después de el resto del año para ahí. Claro, sí. Entonces, la esclavitud impositiva, que sería. La esclavitud impositiva, absolutamente. Bueno, y obviamente con todo el perjuicio a la economía, que termina con una inflación gigantesca, que en Venezuela tiene el sueldo mínimo de $2.5. Es decir, ganan 2 lucas. 2 lucas de sueldo mínimo. Nosotros tenemos 300 lucas y vamos en aumento. O sea, somos un país que está mucho más virtuoso. Y todo ese desarrollo lo garantizó nuestra Carta Fundamental, dando un marco teórico que protege al individuo del Estado. Pero lo más importante, Chile tiene que seguir mejorando, y las mejoras pasan por leyes simples, y esas leyes simples ya están identificadas, se conocen, andan memes dando vuelta con todas las leyes, y de hecho las grandes campañas que se están planeando para el rechazo, yo creo que eso lo van a informar de buena fuente, y me imagino que nosotros también. Entonces, educar a la gente y que confíen, que no participemos del tongo del cambio de la Constitución, que nos va a tener 3 años de incertidumbre con aumento de empleo, perjuicio a nuestra economía, y que las mejoras las podemos hacer ahora ya. Perfecto. Rodrigo, ¿te gustaría terminar con algunas palabras? Voten rechazo. Ya, perfecto. Bueno, chicos, le agradezco desde el corazón. Yo creo que todos le agradecemos aquí por haber estado viendo este programa en vivo hoy. Y hasta la próxima. Hasta luego.